Amigas y amigos de Somos Ángeles, lo prometido es deuda hoy con una lectura súper, súper especial relacionada con Hacienda. Me han dicho, Xiaomi, recuerda que España tiene unos horarios muy distintos a Colombia. Necesitamos que nos ayudes a develar qué pueda estar sucediendo con Shakira, claro que sí. Entendiendo que este juicio arranca el lunes 20 de noviembre y tiene una duración, si no se llega a pactar, de 12 días. Vamos a mirar en este presente, en este ahora, una energía dedicada a nuestra divina Shakira con todo el amor, con toda la concentración posible del mundo, para que todo salga de la mejor manera posible y para que podamos hacer una lectura muy juiciosa. Me dicen algunas personas, Xiaomi, haz las preguntas que debas hacer, sé muy específica frente a lo que vas a preguntar, claro que sí. De repente me podría estar extendiendo a dos lecturas porque tengo demasiada información para trabajar con respecto a nuestra Shakira y bueno, todos estamos expectantes. Yo no le niego, he estado inquieta con el tema del lunes, con la mejor actitud, creería yo, que todas las personas en torno a nuestra Shakira, mandándole la mejor vibra a nuestra Shakira divina, que le ha prometido a sus hijos ser feliz. Vamos a ver a nuestra Shakira en este presente, en este ahora, en este hoy. Y bueno, yo sí, la verdad, acuérdense que yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que siento, lo que pienso, obviamente, para decir lo que leo, ¿no? Lo que veo. Pero también les voy a decir, mientras que estoy trabajando este primer tarot base de Los Ángeles, que me parece la cosa más absurda, más ilógica y más traída de los cabellos, que las personas salgan a decir algunos medios informativos que no, que es que resulta que en su momento, y esto es una manera de ridiculizar a Shakira, se los digo, yo no me puedo quedar con esto. ¿Cómo es que sacan un programa y este presentador argentino al lado de otro presentador empieza a decir, no, lo que pasa es que en su momento Gerard Piqué alguna vez llegó a una grabación del video de Shakira y de Maluma, entonces vio a Maluma en medio de yo no sé qué leche, de yo no sé qué cuestión, entonces el hombre sufrió una erección y no sé qué, y Shakira estaba avergonzada? Qué cosa tan ridícula y tan traída de los cabellos. Eso se llama amarillismo. ¿Ustedes creen que si una mujer es tan humillada de esta manera y sabe entonces a ciencia cierta que su esposo es gay de aquí a la luna, va a continuar una relación? Claro, uno entiende que a veces nosotros, todos los seres humanos, hombres y mujeres, nos comportamos casi que de manera ciega, sorda, muda, como la canción de nuestra Shakira, pero de ahí a que ella le diera a él aval para que hiciera cosas como estas delante de la gente, delante de producción. ¿Qué tal una persona llegar a producción y hay miles de personas detrás de cámaras? Entonces él llega y lo mira y dice, ay no, ya, a ver, por favor, esto no tiene sentido. Hay gente que me ha escrito, hay personas que me han dicho, Xiaomi, venga, se ha visto este señor tan cochino. Claro que sí, yo he dicho en muchas lecturas, no en una, que Gerard Piqué es bisexual, que es absurdo lo que él hace con las mujeres, es una cosa totalmente loca y rara. Y por eso pues viene, esto viene claro, de una bisexualidad manifiesta. Pero de aquí a que este hombre sea tan, a ver, tan obvio o haga una cosa tan totalmente incoherente en un evento, en una situación en la que hay muchas personas, hay mucha gente detrás de cámara grabando, entonces llega él y ve a una persona, inmediatamente pasa y todo el mundo, que no, eso no tiene sentido nunca. Entonces hay que tener cuidado siempre con lo que uno ve, con la información que uno ve, porque es que esta es una manera también de ridiculizar a Shakira y de ponerla allá por el piso como mujer y de, no, mira, es que Shakira era tan caída del zarzo que ya sabía cómo era el hombre, ella ya tenía clarísimo cómo era el tipo y sin embargo ella seguía con él. Esta es una manera de ridiculizar la imagen de Shakira y me parece la cosa más absurda del mundo. Shakira se viene a enterar de muchas cosas gracias a Jordi Martin y a los comentarios que se hicieron vía a través de Jordi Martin en sus programas, y él habló con el hermano de Shakira, pero de ahí a que vengamos a creer pues cualquier cantidad de cosas a algunas personas, por favor. Yo sí, por eso que yo sí aclaro, yo dije, yo sí en el siguiente programa voy a aclarar esta situación porque me parece la cosa más loca y más traída de los cabellos. Vamos a mirar entonces energías en este presente, en este ahora, para nuestra divina Shakira Isabel Mebarak Ripoll, de cara a Hacienda.
con respecto al juicio que se celebrará, me corro hacia atrás, el 20 de noviembre, lunes 20 de noviembre. Bueno, pues de entrada yo parto de algo, y es que me han dicho, incluso la prensa española, alguna me han dicho a mí, porque tengo aquí cualquier cantidad de información relacionada con que definitivamente el diario El País, que es uno de los diarios más importantes y al parecer más serios de España, afirma que Shakira probablemente va a pactar con Hacienda. Vamos a mirar hasta qué punto pudiera estar pactando con Hacienda, porque estoy viendo aquí una carta muy fuerte, una carta bastante fuerte relacionada precisamente con este tema. Y bueno, estamos hablando de Hacienda, hoy estamos muy concentrados en este tema. Hay varias cosas por tratar, también hay una situación por tratar allí, relacionada con las mamarazzis, mamarrachas, lo que sea. Ay, Dios mío, o sea, qué vergüenza, siento vergüenza ajena. ¿Por qué siento vergüenza ajena? Me encanta esto que hago, trabajar con energías, trabajar con ángeles, pero vuelvo y le repito, yo soy comunicadora social y periodista. Y esto que hacen estas mujeres es la cosa más vergonzosa del mundo, y ya la vamos a mirar. Fidelidad, la carta de la fidelidad. Esta carta de la fidelidad le está diciendo a Shakira que no va a permitir, esa es la energía de Shakira, que ninguna situación o circunstancia la aleje a ella de su verdad. Vamos a mirar hasta qué punto el tema se pueda suavizar, porque puede que se suavice y Shakira pensar, como es lo lógico, bueno, yo no quiero que empantanen tampoco pues mi relación o mi relación con el mi expareja, con el papá de mis hijos, y que esta cosa se desborde a nivel de medios de comunicación. Esto sí pudiera darse, tiene lógica, pero sí tengo clarísimo que Shakira aquí tiene como carta que ella no va a permitir que ninguna circunstancia la aleje allá de lo que ella sabe que es. Porque es que claro, una cosa es que, ah, bueno, pactemos y todo, y ya, y entonces yo pago lo que tenga que pagar, pero es que yo también estoy viendo que Shakira hay cosas que definitivamente ha dicho no. No es así, y vamos a mirar cuáles son, porque aquí tengo una lista de cosas relacionadas con Hacienda. Entonces, de entrada veo que Shakira está muy bien representada y tiene cómo salir adelante frente al tema. Uy, Dios santo, veo otra carta, esto está súper fuerte, viene la carta de la luz. Vamos a mirar la carta de la luz para Shakira. Esta carta de la luz, a propósito que ya compré un nuevo arito de luz que tiene mucha luz, bastante, diría, muchísima luz, gracias a Dios, que compré mi nuevo aro de luz, habla sobre Dios que castiga a los malvados, y este Dios que castiga a los malvados tiene que ver con que Shakira está encontrando esa luz precisamente en esta época. Shakira en este presente, en este ahora, se está enfocando de manera muy responsable, de manera muy juiciosa, en el tema de Hacienda, para definitivamente comprometer a ciertas personas que han tenido que ver con algunos dineros y algunas situaciones que sí van a tener que ver con Hacienda directamente, pero ya les diré en qué parte de la historia de Hacienda, porque hay una parte que no corresponde a los Piqué, pero hay una parte que sí corresponde a ellos. Increíble, paga tus deudas. Esta lectura es bastante significativa. Esta lectura para nuestra Shakira, este aro de luz está fuertísimo, está hermosísimo, pero está fuertísimo. Paga tus deudas. Esta carta nos está diciendo que en la vida Shakira ni por equivocación va a permitir que esta situación se quede sin resolver. O sea, esta carta de pagar tus deudas tiene que ver con una Shakira que prácticamente va a estar haciendo así, va a estar saldando deudas para respirar profundo y pasar la página con este tema tan harto, la verdad, con este tema tan aburrido. Vamos a mirar. En la vida uno nunca debe dejar ninguna circunstancia allí como a la mitad, ¿no es cierto? Así que uno debe cerrar todos los asuntos, no dejar nada abierto, cerrar círculos para estarse liberando de ellos. Y eso es lo que le está marcando la vida en este momento a Shakira, el camino, por energías, ¿no? Hablando también de las energías de los angelitos en este presente, en este ahora, las clientas están todas escribiendo en este momento, toca poner el silenciador aquí en el celular. Entonces, bueno, pagar tus deudas es lo que le viene entonces a Shakira en este presente, en este ahora, teniendo como base que es de manera metafórica el momento justo que tiene Shakira para pasar página. Viene una carta divina y es la carta de la grandeza. Y esta carta, la grandeza, nos está diciendo que Shakira
en este presente, en este ahora, acudiendo a esta divina carta, va a sobrepasar esta situación, se va a poder elevar por encima de esta condición, de esta circunstancia bochornosa, harta, aburridora que ha venido siendo un traspiés para Shakira en estos últimos tiempos. Viene algo que me encanta, que es súper, hiper, mega positivo, y es la carta de la amistad. Los amigos, muchas personas como ustedes y como yo, enviándole a Shakira la mejor y la más grande bendición, energía de amor, energía de una persona que es muy querida a nivel mundial, una persona que en esta época se va a sentir súper, hiper, requete, rodeada de todas las maneras posibles, y esta es nuestra hermosísima Shakira, esto es lo que viene para ella, en este presente, en este ahora, en este hoy, de entrada como una energía general, como una lectura general. Creo que están viendo allá atrás mi humidificador que compré, nuevo, divino, mucho Xiomara se enloqueció comprando nuevo tarot, comprando una cantidad de cosas para ustedes, divina familia de Somos Ángeles, que les decía que tengo que compartir el nuevo tarot que compré, pero he tenido demasiado trabajo, pero ya van a ver que próximamente voy a leer a mis famosos con un divino tarot que lo estoy estudiando. Amores míos, miren esto. Bueno, ya pasando la página de Maluma y de Piqué, viene otra circunstancia, y es una circunstancia que tiene que ver con las mujeres estas, con las mamarazzis, mamarrachas, que habla Laura Fa directamente un lunes, diciendo que Gerard Piqué ha comprado medios de comunicación, que es una farsa, que es esto, que es aquello, que ustedes ya saben, ¿para qué volvemos a decir? Y luego el miércoles dicen, no, pero es que pobre Piqué, es que Shakira no le deja ver a los niños. Increíble, él no sabe dónde están los niños. En este momento él está muy preocupado, no, ustedes lo saben. Ustedes saben que cuando él se ha visto con los niños, no se ha visto durante mucho tiempo. Él pasa muy poco tiempo con los niños. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre sí, en estos días va a ver a sus hijos después de que Shakira sale de estos premios, y ellas vuelven otra vez, y la prensa española comprada por él a querer pisotear la imagen de Shakira, ¿no? No, pero es que Shakira sale de esta fiesta que también de alguna u otra manera se hace en honor de a ella después de la entrega de los premios Grammy, y sale esta mujer y no tiene la delicadeza de quedarse en la fiesta. ¿Cómo se va a quedar en una fiesta los niños extenuados, súper cansados después de viajar y de acompañar a la mamá, que son niños muy pequeños, por favor? Son niños demasiado pequeños, son niños chiquitos, son niños de 8 y 10 años. Entonces, ¿qué no? ¿Que porque ella no se quedó en la fiesta? ¿Cómo se va a quedar en la fiesta si es una madre que está con los hijos y tienen 8 y 10 años? Para cualquier ser humano, para cualquier madre responsable, lo importante es, claro, presentarse, ser hermosa con la gente y bueno, chao. Primero son mis hijos, ya estuve en una celebración, gracias a todos. Ella tiene muchas cosas en que concentrarse. Y es tan bella persona que recibe a Piqué en su casa para, en lo posible, evitar que los niños sean abordados por los medios de comunicación, que son durísimos, que son fuertísimos con los niños, o sea, que no los dejan tranquilos de muchas maneras posibles, cuando en Miami han sentido mucha tranquilidad. Entonces, ¿ustedes qué creen? Vienen los medios de comunicación aquí a querer desbaratar la imagen de Shakira. Entonces, esta mujer viene, después del lunes decir una cosa, el miércoles a decir otra. Yo ya lo dije en una anterior lectura. Todo lo que tiene que ver por este lado tiene una relación directa con una relación que tuvo Gerard Piqué con alguien por ese lado. La cosa va también emocional, va pegada con el tema emocional, porque este hombre ha sido una cosa increíble, es una cosa tremenda. Así que, ay, Dios santísimo, como veletas, un día sí, un día no. ¿Será que estabas de mal genio? ¿No te había llamado ese día? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Esperemos a ver qué pasa después de Hacienda, que estas mujeres no han hecho sino señalar a Shakira con respecto a Hacienda, a ver qué pasa con ustedes, a ver si siguen tan acreditadas, que yo creo que acreditadas cero. Es muy poquito el, diría yo, el impacto que ellas tienen con respecto a las personas en general, al público que supuestamente tienen. Bueno, vamos a mirar. También lo quería decir. Vamos a mirar, también lo quería decir y se dijo. Vamos a mirar entonces en este presente, en este ahora, relación de Gerard Piqué, sus niños, que les he dicho a ustedes, los chicos se sienten fastidiados con el papá. Algunos me han preguntado, ¿será que este hombre les prohibió definitivamente a los chicos ir a la entrega de los premios Grammy y presentarse? Claro, yo les dije a ustedes en anteriores lecturas que este hombre iba a estar allá como un lobo que es,
mirando a ver qué pasa con los niños, mirando a ver si ellos cantan, si no cantan, si están allí, si están pendientes o no de presentarse. Y bueno, finalmente los niños se salieron con la suya de manera muy positiva, igual Shakira, y los niños cantaron, hicieron una presentación espléndida, espectacular. Son unos angelitos, son unos divinos esos chiquitos. Entonces ellos, gracias a Dios, asistieron. Primera pregunta, relación de Gerard Piqué con los niños. Ya viene el tema de Hacienda. Estamos abordando todo lo que ha venido siendo energía de estos últimos días para abordar, lógicamente, el tema de Hacienda. Vamos a mirar entonces energías entre Gerard Piqué y los niños, Sacha y Milan, que adoran, ustedes lo saben, profundamente a la mamá, a nuestra queridísima Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Energías para Sacha, Milan, en este presente, en este ahora, con respecto también a su padre. Con respecto a Gerard Piqué, su papá lo ama, eso es algo inevitable. La sangre es la sangre, él los quiere. Un hombre lleno de 10.000 circunstancias, de defectos, lo que sea, pero pues es el padre, él los quiere. Lógico, los quiere, son sus hijos. Sea como sea, sea cual sea su condición, en lo que él esté fallando, son sus hijos. ¿Qué viene para ellos con respecto al padre ahoritica en estos días? Gerard Piqué y sus hijos. Bueno, aquí Shakira mandando la parada, la energía del yin, una mujer organizada, metódica, una persona que llega de manera responsable a Barcelona y le permite a este hombre, porque ya ha pasado página igual, que entre para que no se vengan, no sean expuestos los niños. Y él entre y pueda recogerlos. Ahora que se encuentre en Liga, hola, ¿qué más? No creo. Creo que ya estará en otro espacio para no encontrarse con este hombre, pero pues sí, lógicamente que defendiendo la paz de los niños. Bueno, aquí veo a una Clara que se siente incómoda, se siente fastidiada, pero así, una cosa increíble, porque ella está todo el tiempo detrás de Gerard Piqué, molesta, está ahí detrás de él, ¿no es cierto? Ella está siempre pegada, incluso yo me imagino que pudo haber estado llamándolo y veo por energía a él cuando él estaba por entrar a la casa de Shakira, como muy expectante a ver sobre lo que pudiera pasar, porque la inseguridad es algo que a ella la mata. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Aquí viene una Shakira viajando de Sevilla a España, llegando lo más pronto posible para que los niños tengan también igual el encuentro con él. Papá, veo energías hartas, o sea, veo que los niños pueden estar compartiendo con el papá, pero veo cierta energía de hostilidad, o sea, como que los niños dicen, bueno, nos vamos a encontrar con mi papá, en nuestro papá lo queremos, todo muy lindo, todo muy bonito, todo muy de la casa, pero definitivamente estoy viendo que hay energías ahí como medio hartas, como tensionantes, incluso hay una tensión ahí entre Shakira y él, es decir, ahí no hay. Que porque él entró entonces ya amiguis y venga aquí y qué más, no, nada, aquí estoy viendo tensión todavía, energía negativa por parte de él hacia Shakira, negatividad total absoluta, un hombre que, como les dije, ha querido hacer muchas cosas para poner allí casi que una cortina de humo y dañar la imagen de Shakira, desprestigiarla, incluso fíjense estas mujeres diciendo que no, que era Shakira la que no quería que los niños vieran a su papá cuando miren, finalmente el hombre tuvo oportunidad de recoger a los niños, que como les digo, Shakira no pone ningún inconveniente para que los niños vean al papá. Aquí la circunstancia tiene que ver con él. Él es el que no se moviliza, él es el que no se mueve para ver a sus hijos. Esto sí tiene que quedar supremamente claro. Miren los niños, la simplicidad y la inocencia de los niños con el padre, que miren, moderación. A tener una relación con el padre. Miren, es que esto es una cosa muy linda, las cartas son una cosa espléndida, que aparecen los dos niños, aparecen Sacha y Milan, ya había mirado a uno de los dos chiquiticos, aquí están los dos niños, aquí están los dos niños, y aquí aparece la carta de la moderación, y esta carta de la moderación pues dice que se ven, quieren al papá los quiere, pero pues los chicos así como de manera moderada, para ellos la felicidad está representada por el amor de la mamá, aquí está Shakira y aquí aparecen nuevamente los dos chiquitos. Me encantan estas cartas, me encanta tener varios tarots. Aquí está Shakira y aquí están los niños, el amor por su madre, lógicamente, siendo muy prudentes con el papá, no le están dando ningún tipo de información al papá porque estoy viendo que el papá quiere preguntarles muchas cosas acerca de cómo les ha ido, cómo les fue en los Grammy, qué tal la mamá, muy prudentes.
siendo tan chiquitos, muy prudentes, dándole la información que necesitan darle y punto. Y aquí aparece el hombre con la energía del Yang, así como que muy empoderado con sus hijos, intentando pasar un buen tiempo con ellos, pero viene la carta de la justicia, la ley de karma, que tiene que ver con la familia Piqué. O sea, este hombre se ve con los niños, pero está muerto del susto. O sea, aquí aparece un hombre que está sumamente preocupado en este momento, en esta época, en este hoy. Bueno, vienen otras preguntas. Ahora, vamos a mirar. Vamos a ver qué puede estar sucediendo, porque dicen, bueno, la prensa pudiera llegar a ser algo muy negativo para Shakira. Ella puede sentir que sus intimidades se pudieran estar viendo bastante pues expuestas, y que por eso pudiera más bien ella pactar, no porque ella se sintiera culpable de ninguna manera. Hay algunos que dicen que no, que Shakira va a llegar hasta el final. Yo vi algo que tiene que ver con que Shakira quiere que se aclaren muchas cosas. Aquí viene otra carta importante que habla sobre el tema de la intromisión a la intimidad. Y algunos dicen que Shakira definitivamente lo que ha querido es no denunciar a la fiscalía, pero sí como pretender más bien que la cosa se trate de una manera como mucho más diplomática, cuando ya entendemos que hay muchos medios de comunicación que van a estar allí muy expectantes. Entonces, bueno, en este sentido, vamos a mirar. Vamos ahora sí a entrar pues en contexto con el tema de nuestra queridísima Shakira en este presente, en este ahora, en este ya. Hacienda, y quiero que lo entendamos como para que vayamos en un orden cronológico muy juicioso. Hacienda acusa a Shakira de no declarar en España. ¿Cómo es el tema? De no declarar en España el impuesto de renta, ¿de qué años? De el año 2012, 2013 y 2014. Así como el impuesto patrimonial. Entonces, aquí es donde venimos a hablar de los 200 o de una cantidad importante de testigos que podrían entrar a aclarar el tema. Hacienda aduce que definitivamente Shakira vivió 2012, 2013 y 2014. Shakira no acepta esta circunstancia porque dice que no residía en España. Y para decir que una persona reside en España debe por lo menos vivir 6 meses, comprobado 6 meses allí en este país. ¿Qué pasa? Shakira dice que tiene las pruebas totales para decir no. Yo no residía en España. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estas pruebas a decirnos, por lo que nos dice el entorno Shakira, que ella vivía en las Bahamas, que ella estuvo trabajando con Sony Music. Recordemos más adelante el tema de La Voz, Estados Unidos. La relación de Shakira con respecto a Gerard Piqué era una relación que no era una relación sólida, por lo que definitivamente Shakira en este tiempo iba, venía, y sin embargo a Shakira se le pidió una cantidad de dinero que tiene que ver con 14.5 millones de euros. Veo por la información que he recibido que Shakira al parecer en su momento pagó 17 millones de euros. Hasta ahí vamos. Entonces, esta primera parte, que es una parte compleja, que es una parte difícil, tiene que ver con qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Cómo así que Shakira tiene una circunstancia relacionada con Hacienda en donde se están omitiendo estos años? Este tema es un tema, la verdad, bastante complejo, es un tema difícil. Vamos a mirarlo desde el tarot de los arcanos mayores y menores para Shakira, qué pudiera estar pasando, qué pudiera estar sucediendo entonces en torno a esta circunstancia, a esta situación. ¿Será que con respecto a esta primera parte, porque es que hay otra segunda, y en esta primera parte los padres de Gerard Piqué no tienen nada que ver? Entonces vamos a mirar, en esta primera parte como que uno dice, bueno, por aquí no asoman por ningún lado ellos, o sea, ellos porque se podrían ver involucrados, cómo es el rollo, cómo sería el tema, vamos a mirar. Pero en esta primera parte no asoman ellos, en esta primera parte no está el señor Joan Piqué, no aparece como esta relación con ellos, que uno dice, bueno, ¿y en dónde es que empiezan a aparecer? Ya vamos para allá, vamos de a pocos. Yo les dije que iba a hacer una lectura bastante específica,
relacionada con nuestra queridísima Shakira en este presente, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar a nuestra divina Shakira en este presente, en este ahora, en este hoy. Shakira Isabel Mebarak, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece con nuestra hermosísima Shakira? Vamos a trabajar con el tarot de los arcanos mayores y menores. ¿Qué va a pasar en esta parte? Esta parte a todos nos tiene muy preocupados. Entonces, se ha dicho que se ha venido como fraccionando esta acusación en 6 delitos. Y estos 6 delitos, como se ha fraccionado este tema por parte de Hacienda, estos 6 delitos que componen toda esta parte, tienen que ver con como que con cada delito, desde la jurisprudencia al parecer, tiene que ver con cárcel de 2 años o menos. Entonces, aquí es donde mucha gente dice que cómo así, pero es que Hacienda está pidiendo 8 años de cárcel. Entonces, vamos a mirar porque al parecer hay ciertas incongruencias. Vamos a ver qué pueda estar sucediendo, qué pueda estar pasando con nuestra Shakira en torno a esta primera parte, en torno a esta primera parte. Vamos a mirar, viene el as del arcángel San Miguel. Y este as del arcángel San Miguel nos está diciendo que viene una idea estupenda relacionada con un pool de abogados, que es una cosa increíble, que yo les he dicho que Shakira está muy, pero muy bien rodeada. Aquí, ¿qué pasa? Aquí está esta carta diciéndonos que ella no va a permitir que los obstáculos le impidan avanzar con respecto a Hacienda. Va a resolver estos problemas y veo que hay una comunicación importante relacionada con Hacienda. Aquí estamos viendo que de pronto podría existir un pacto. Vamos a mirar qué pueda estar pasando. Shakira ha estado explorando otras posibilidades, mirando con los abogados muchas circunstancias de entrar a mirar a ver cómo se resuelve esta circunstancia. Veo que definitivamente con respecto a esta primera parte, Shakira va a salir muy, muy limpia. Veo que Shakira pudiera estar un poco estresada, ser consciente de sus emociones en esta época. Para ella es algo que es lógico, porque hay estrés. Veo esa energía de estrés, veo sentimientos de emociones a flor de piel de una Shakira que en esta época se está sintiendo, la verdad, triste. ¿Por qué se está sintiendo triste? Miren esto tan tenaz, miren esto tan complejo. Shakira dice en la entrega de los premios Grammys, le prometo a mis hijos que voy a ser feliz. ¿Ustedes creen que esto a ella no la ha puesto de cabeza? No solamente, ay no, que es que el hombre me rompió el corazón y ya por eso no soy feliz. No, olvídense. Son muchas cosas. Ella verse dirigida a esta circunstancia por culpa de la familia de este hombre, de este hombre también, esto no es fácil. Tener que poner la cara frente a estos pulpos que son la hacienda española, así como así, eso, antes es una mujer de verdad que para quitarse uno el sombrero con Shakira, una mujer que es una mujer de verdad bastante resiliente, a pesar de las críticas, de la lluvia de críticas de gente envidiosa y de gente comprada, ¿sí? Entonces miren este acto de fe. Acto de fe significa que Shakira va a salir limpia de todo esto. Viene otra carta que habla sobre un final muy feliz, sobre completar el círculo que yo les decía, pagar deudas. Ella va a estar completando el círculo, va a estar saneando esta situación. Yo la verdad no estoy viendo que el tema sea un tema tan extenso. Fíjense que con el tema de Messi fue un tema hartísimo. Si no estoy mal, Messi estuvo acusado. Finalmente ellos hicieron ahí un pacto o negociaron más bien. Como que había una multa de dos años de cárcel, algo así. Y Messi dijo, ay no, yo la verdad me salgo esta pesadilla y tomen y pago y salgo de esto y como que ya. Y eso no significó nunca que Messi haya sido culpable. Así usted dirá, pues que tú adoras a Messi, si Omar tú lo dices, no, olvídense, no tiene nada que ver con que a mí me caiga bien o mal Messi, que me encanta Messi, lo adoro. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aquí Messi también se aburrió, pues este trato tan indigno, imagínense qué cosa tan horrible, por eso digo que son un pulpo. Entonces viene la carta del mundo. Recuerden que 21 significa cambio, transformación y transmutación, para decirnos que Shakira en esta época va a terminar de completar el círculo y va a cerrar este círculo con ellos.
Viene una nueva experiencia emocional muy positiva para Shakira. Va a sentir que se ha quitado un peso de encima con ellos. Va a fortalecer miedos porque está con, de verdad, con el estrés. Ahora sí, en este momento que se está acercando la hora esperada por todos, y como que a todos nos trae como con cierto, como de cabeza, con cierto estrés. Va a afrontar miedos y se va a fortalecer con respecto a ellos. No, miren, viene la carta del emperador. Aquí viene algo que es muy claro. Shakira la va a sacar del estadio. Y sí, Shakira viene con muchas verdades y Shakira viene con muchas pruebas, estabilidad y eficiencia. Se va a hacer cargo de esta situación. Los planes que tiene esa Shakira con respecto a Hacienda son muy ambiciosos. No solamente decir, no, si hagamos un pacto, yo doy una plata y ustedes no dicen nada, yo tampoco. Yo veo que Shakira va de frente con este tema. O sea, yo veo que Shakira puede que incluso diga, yo no quiero que el tema de mi vida personal se empiece a volver más mediático de lo que ya es en las redes, sino que yo quiero es que se aclare aquí la situación. Yo veo que Shakira no va a ser como que, ay, bueno, yo les doy un dinero y chao, Lin. No veo eso. La verdad no lo estoy viendo así. Veo que se acerca una situación muy, muy, muy positiva para Shakira y tiene que ver con el final de una situación difícil, comunicación importante. Estoy viendo que Hacienda pudiera estar de alguna forma queriendo como reevaluar ciertas circunstancias, hablar con Shakira para entrar ellos como en una negociación. Hacienda con Shakira, lo estoy viendo de esa manera. Veo en pensamiento a Lewis Hamilton. Yo dije, bueno, no lo voy a preguntar porque pues no es energía para preguntar a Lewis en estos días porque estamos con el tema de Hacienda. Veo que el haz del arcángel San Gabriel tiene que ver con San Gabriel. Recuerden que es el arcángel de la comunicación. Ella está muy dedicada a este tema. Estoy viendo que el hombre está muy concentrado en lo que le pueda estar pasando a Shakira y le está enviando la mejor energía. Sensación de asombro por parte de Shakira frente a Lewis Hamilton. Aparece esto, un hombre que está ahorita con el corazón también palpitando por lo que pueda estar pasando este día. El hombre está preocupado. Qué bonito que salió Lewis en esta lectura, qué lindo, miren, sin estarlo preguntando. Determinación, reconocimiento público del éxito de Shakira, público del éxito de Shakira. Estoy viendo que 7 días, estoy viendo mucho el número 7, que 7 días pudieran llegar a ser importantes para develar situaciones que tienen que ver con Hacienda de entrada para Shakira. Planes de maravilla para ella y estoy viendo que los recursos, o sea, el dinero que se adeuda supuestamente para Hacienda va a ser un dinero que en realidad se va a revaluar y se va a replantear de ciertas maneras. Miren, Hacienda es un pulpo y Hacienda no va a perder tampoco, no va a decir, ay, no, venga, entonces nosotros vamos a agachar la cabeza. No los veo tampoco en esa tónica, pero también los veo en tónica de negociación, de hablar de la mejor manera, de mediar con Shakira para que pues la cosa fluya de mejor manera. Pero estoy viendo que Shakira va a estar clarísima frente a todo lo que tiene que ver con los soportes que ella tiene para esto que viene a hacer que Shakira se haga valer frente a las autoridades, frente a Hacienda en esta época, en este preciso momento, en este ahora, en este hoy. Esto es lo que estoy viendo de entrada. O sea, de entrada estoy viendo que Shakira viene a entrar por la puerta grande, así pensemos que no, que le han querido hacer una emboscada para que ella se sienta mal, pero estoy viendo es que Shakira va atrás por la puerta grande. Pero bueno, miren que ya esta primera lectura va llegando a su finalización, así que vamos a esperar una segunda parte que ya viene para ustedes, para que terminemos de mirar, porque es que la otra parte o la segunda parte creería yo que sí está más complicada, pero vamos para la segunda parte. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con mucho amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad hermosísima de Somos Ángeles. Nos vemos ya pronto. Bendiciones.